Bueno, vamos a ver, aparte de aquí, ¿qué es cero engaños, tío? ¿Qué hace? ¿Qué es? Mira, cero engaños. Cero engaños, en su momento fue una cosa que nos salió un poco a los tres o cuatro que estábamos al principio, que nos salió un poquillo del alma de ver chorradicas como lo que hablamos de los auriculares el otro día. Esa fue legendaria, tío. Y sí, que luego hablaremos de eso. Vale. Veíamos salvajadas de este tipo y era como una rajada constante. Era que nos podíamos poner a hablar indefinido, rajando, rajando. Y al final, a mí en concreto, se me ocurrió y dije, tío, vamos a hacer algo, ¿no? Porque rajar sabemos todos. Es decir, todos tenemos boca, todos somos cuñados en la barra de un bar y todos sabemos apoyar el codo con nuestro brandy y ponernos a rajar con el puño en la boca. Pero hacer cosas de verdad, esto es algo que sí que es cierto que hasta el momento yo no he visto prácticamente a nadie hacer. Prácticamente a nadie, salvando los cuatro que sí que han sido afectados de una manera seria, como por ejemplo lo de Cecotec, que eso sí que fue una salvajada también, esto de que explotaban los robots de cocina y las Sí, aspiradoras y demás. sí, 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 sí. Pero que ahí se entiende, que ahí se entiende que tu cuerpo te pida cagarte en Dios y hacer de todo. Pero Sí. nosotros lo hicimos un poco más genérico y sin estar tan directamente implicados. O sea, decir, a mí no me ha explotado y tengo una Cecotec. Cuidado, que todo esto nace porque yo tengo una aspiradora Cecotec, que a Sí. mí me la vendieron muy bonita y luego, bueno. Entonces, cero engaños, lo que es una plataforma que nace con el ánimo de coger y empezar a exponer todo este tipo de salvajadas que se quedan siempre en una letra pequeña o se quedan siempre, digamos, escondidas, no tienen difusión, no tienen nada, tienen, pues eso, los cuatro de turno que están afectados, que se ponen a rasgarse a vestiduras, a cagarse en todo, en Twitter y tal, pero no va a ningún lado. Y nosotros dijimos, oye, vale que nosotros también somos los cuatro cuñados de bar de turno, porque nosotros no tenemos ni puta idea, nosotros la idea que tenemos es todo autodidacta, pero tío, vamos a hacer algo. Y sí que es cierto que también nosotros nos movimos para no hablar solo, sino para hacer cosas también. El decir esto puede sonar un poco prepotente, un poco de no sé cómo explicarte, pero nosotros hemos provocado con escritos a la administración y con denuncias de todo tipo, hemos provocado cositas y hemos hecho cosas, vaya. Es decir, que no quiero decir eso tan de nada porque no suene que nos tiremos el pego, pero hostia, pero te digo yo que la página web de un canal de 5 millones de suscriptores, nosotros pusimos en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos que la página estaba trasteando con datos de terceros y la Agencia Española de Protección de Datos tiró para adelante y nos acabó notificando que esa empresa había tomado la decisión de cerrar la web porque había sido una cosa de prácticas, que no había sido una cosa muy que tal. Mentira, 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 porque tenía un contacto comercial. De hecho, es que tenemos las capturas de todo. Tenía un contacto comercial, tenía, ¿cómo explicarlo? Una especie como de, digamos, de banners publicitarios que se ofertaban, tenían sus precios y todo. De hecho, lo tenemos en el tuit nosotros. Pusimos un tuit y dijimos, oye, ya no podemos contratar con vosotros la publicidad. Porque... Ya, Entonces, empezamos a pasar un poquito a la acción. No sí. solamente hablar, vaya. O sea, de apretar las tuercas ya con cosas que... Porque entendemos que este tipo de cosas no son legales. Ya. Y dentro de la poquita legislación que existe en este sentido, porque no existe apenas nada, nosotros intentamos tirar por la vía legal para intentar que este tipo de cosas, por lo menos que se sepan. Es decir, si es lo que hablamos de los referidos, si un tío te está metiendo un artículo y te dice, sí, mira que estos auriculares son maravillosos, está una comparativa de 10, aquí tienes, claro, como el precio de Amazon va variando, pues tienes que entrar a verlo. Ya te han cascado el referido y Ya. ya tienes tus compras condicionadas 24 horas. Ya. Yo, perdón que te interrumpa un segundo. A ver, Sí, dale, dale. como digo yo, todo tiene su porqué y puedo explicar un poquito que también, ¿vale? A ver, en su momento, nuestro amigo, no vamos a decir su nombre, pero nuestro amigo Dolby, ¿vale? AR Dolby, me trincó en una página web, en Meneame, cagándome en la madre que lo parió una tienda que se llamaba. Sí. No, no suelo comprar en tiendas que no confíe, pero bueno, hice el acto de fe, ¿no? Como todo el mundo le sale bien, lo típico, ¿no? Bueno, se llamaba Achomóvil, ¿vale? Sí, Vale. ya sé que te suena. Entonces, Sí, de oídas, de de oídas. oídas, ya. Entonces, al parecer, bueno, rasqué un poquito, lo lleva una chavala, ¿vale? Lo de Achomóvil, lo lleva una chavala y Sí. tal, y bueno, pues nada, pues cojonudo. Al final me devolvieron la pasta. O sea, me puse muy agresivo, me puse muy, muy cabrito y tal. Y al final me devolvieron la pasta y se ha acabado.
Pero claro, le llamó la atención y tal, como empecé a cagar en la madre que lo parió a Paneque y tal, por retrasado mental, dice, pásate por aquí y cuenta tu caso. Y es cuando acabé en vuestro canal. Y eso, bueno, yo, digamos, en mi caso ha sido el que ha montado Super Audión, unido a que ya llevaba años súper mosqueado con varios medios de tipo, ya sabes cuáles, ¿vale? De tipo, ¿no? Topes de Sí, sí, gamas, sí. atacando a Foral, la madre que lo parió, que contaban absolutas aberraciones, ¿vale? Absolutas aberraciones, tonterías de chavales que eso, que no tienen ni puñetera idea de nada, más, o sea, unido a que no me cuadraba nada, ¿no? O sea, no. O sea, ¿por qué venden esto? O sea, ¿por qué dicen que esto es bueno? No lo entendía. En aquel entonces no conocía ni referido ni hostias, ¿eh? Entonces, no lo entendía bien, ¿vale? Decía, pues esto es una mierda, ¿por qué coño lo venden? Luego lo entendí, ¿vale? Claro. Entonces, no, yo por eso acabé ahí, yo por eso acabé en vuestra página y digo, y, bueno, ¿esto qué coño es, no? Sí. Y a partir, digamos, de vuestra idea en mi ámbito, ¿vale? O en mi coso, como digo yo, pues ya apareció el tema de Super Audio. Pero bueno, independientemente de esto, cuenta un poco, por favor, cuenta un poco lo de los ludos, tío, que a ti te va a salir mejor. Es que, hostia, me dejó descolocado hasta. Fíjate que he visto barbaridades, Aragón. He visto auténticas salvajadas desde. Hostia, lo que vi del tío este que detuvieron en Mallorca, me parece que fue porque compró 5 o 6 Mac. Hostia, mentiría, tendría que buscar la noticia y no te sé si exactamente los números, pero el tío debió de causar un desfalco importante a Amazon porque compraba portátiles de Macintosh y devolvía la caja llena de arcilla. Porque ¿Qué? descubrió que las devoluciones hacían con una báscula o lo que fuera, con una balanza, pesaban el paquete, si cuadra el peso, para adelante. ¿Sabes? Y lo. Sí, esto iba así, por lo visto. Entonces, claro, este tío descubrió ahí un filón de puta madre y cuando lo detuvieron, el tío no sé cuántos llevaría, pero llevaría unos cuantos. Y lo detuvieron, claro, se dieron cuenta cuando el siguiente al que le encasquetaron el paquete dijo, oiga, que me ha venido aquí un bloque de arcilla, que esto no es un ordenador de 2.500 euros, venga. ¿En ¿Sabes lo serio? que te quiero decir? Así, así. En ese momento yo empecé a vincular, joder, luego, espérate, si tiene que estar la noticia. Luego Sí, empecé yo sí. a vincular, espera, Mallorca, Amazon, portátil, Mac. Sí, tiene que salir la noticia por algún lado. En ese momento yo empecé a ver cómo funcionaba un poquito desde fuera, porque tampoco, claro, no tienes información fidedigna de la que puedas fiarte, Sí, ¿sabes? sí. Y empecé a descubrir un poquito. Amazon prende. Bla, bla, bla. Espera, si pongo detenido, seguro que sale. Detenido. Empecé a ver desde fuera. Pues no sale nada en DuckDuckGo. Vaya mierda. Bueno, ya la buscaré y la pondremos en el canal. Sí. En ese momento yo empecé a ver un poco cómo funcionaba el sistema de devoluciones de Amazon y cómo era tan sumamente rápido. Porque yo me di cuenta, yo cerca de mi trabajo tengo una papelería, que fue donde fue a hacer las gestiones de lo de los auriculares estos, los Ludos. Y dije, joder, qué rápido. O sea, deposito el paquete. La muchacha de la papelería pasa un lector de código de barras, me dijo incluso lo que ganaba. Tú fíjate lo que es el palique y empezar a hablar y tal. Me dijo Sí, incluso sí, lo que sí, sí. ganaba por cada recepción de paquete. Que no vamos a decir porque no sé si es confidencial. No Sí, vamos con problemas a la bueno, muchacha. sí. Y pasaba el lector de código de barras, no tardó ni 10 minutos en llegarme un correo electrónico de Amazon diciéndome, ya te hemos procedido al reembolso. Si luego por lo que sea cualquier problema, ya te lo cobraremos. Grosso modo venía a decir eso. Vale. Y dije, joder, pues qué velocidad, tío. Qué Ya, velocidad. ya. Claro. En ese momento yo entendí que efectivamente las devoluciones, por agilizar un poco y por no tener el dinero retenido, que entiendo que se haga por un servicio al cliente, pero cuidado, Sí, 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 pero sí. que habría que tener artículos cuya devolución pasase otro filtro. Ya. No, está Ya. claro. Pues bueno, pues yo, grosso modo, que ya me olía un poco la tostada cuando yo compré los ludos estos, vamos a empezar desde el principio. Porque yo también soy un poquito cabrón. Vale. Soy un poquito cabrón y fui yo el que te pinchó a ti con los dos auriculares. Porque, Ah, sí, como yo te decía, lo yo. sé, sí. Claro, Eso es yo muy no fácil. tengo ni puta idea de auriculares. Eso es muy Para fácil, decirte. mono. Pincharme con auriculares está chupado, hijos de puta. Si lo rápido son. Cojones. Ya. Pues es que. Es así esto. Es decirte, yo no tengo ni puta idea de auricular. Yo tengo que recurrir. O sea, esto está en la ley de Murphy. En el libro de la ley de Murphy, si lo lees, sale. Que lo importante no es saber si no tiene el teléfono del que sabe. Sí, Y yo te claro. tengo a ti en el Telegram. Es decir, y para mí eres una referencia precisamente por eso. Yo he de agradecerle a Dolby muchas cosas, porque he de agradecerle muchas cosas. Es un tío con un conocimiento vastísimo de todo Sí. y con una sensatez y un sentido común
que los años que tiene está claro que están muy bien llevados. Y una Hostia. de las cosas que le tengo que agradecer es No le va a la sentar red eso de muy bien. contactos que tiene. No le va a sentar muy bien Dime. eso. Eso no le va a sentar muy bien. Lo de los años Es no le lo va a que hay. sentar muy bien. Es lo que hay. Ya te he dicho que soy un poquito cabrón, pero Ya. es lo que hay. Pero es lo que hay. Y a Dolby yo le tengo que agradecer, entre otras muchas cosas, la red de contactos que tiene, porque como lleva tantos años con esto, Sí. conoce a muchísima gente. Entre comillas, yo soy un chiquillo, porque yo tengo más o menos los mismos años que tú, poco menos, Sí. y no llevo en el mundillo social tanto como lleva él. Es decir, yo llevo en el mundillo a nivel particular, a nivel mío, a nivel privado. Yo era el cuñado que asesora a la familia y le cuenta, ¿qué móvil te coge? No sé qué tal. Chorradillas, Sí, chorradillas. sí, Y yo sí. sí que es cierto que he estado en el ámbito de la informática a nivel profesional, a nivel laboral, pero es un ámbito como la medicina, que quema tanto que al final lo acabé despachando, toma por culo y ahora estoy en un mundo totalmente diferente. Pero a título particular sigo un poquito pendiente de las novedades de tal, Sí, porque me sí, gusta. sí. Entonces, como Adrián tiene tal red de contactos y me puso en contacto contigo y dije, perfecto, pues mira, alguien que sabe vincular me va a asesorar. Seguro, seguro. O sea, que yo le haré cualquier pregunta y él de mil amores, igual que yo de mil amores, Sí. contesto todas las preguntas acerca de móviles que yo sé. Sí. Como dentro de lo malo, pues tengo conocimientos de haber probado yo en mis carnes toda la mierda que tiene, pues para adelante. Vale. Y sí que es cierto que fue alguien del grupo, no recuerdo exactamente quién, el que lo pasó entre los administradores el vídeo de un youtuber muy conocido, no sé cuántos suscriptores tiene. Mira, pero gracias a que a las tecnologías podemos ver esto en directo. ¿Cuántos suscriptores tiene nuestro amigo Nerd de Anteojos? Ah, se llama así. Dime. Nerd de anteojos. Bueno, sí, igual que la tienda es Achopom. Tiene 445.000 suscriptores este canal del que hablamos. Vale. Que fue el vídeo que yo te pasé a ti. Este chaval tiene un Sí. canal que es un conglomerado de empresas, que esto es la moda ahora, por lo visto. Un Sí. conglomerado de empresas que se autosustentan unas a otras y tienen servicios comunes entre ellas, pero cada una tiene su facturación, por lo visto. Yo eso ya no lo sé, porque vuelta a lo mismo. Todo lo que sabemos es lo que se puede ver desde fuera, investigando desde lo que sería una posición de un particular que tiene Google en la mano, punto. Vale. Y hay cosas que se saben y hay cosas que no se saben. Y esta es una de las cosas que sí que parece que se sabía, porque todas comparten CIF. Lo sé porque una de las Ya. reclamaciones que iniciamos a través de una de las entidades públicas, que es privada, pero que sus, digamos, entre comillas, sentencias cuentan en caso de un juzgado, que es autocontrol, te exige que para poder tirar para adelante con las reclamaciones tienes que dar los datos de la otra persona. Si no, pues si no pueden comunicarle a la otra persona que está cometiendo una infracción, no tramitan la denuncia. Esto es así. Vale. Entonces, yo sé que esta gente trabaja todas con el mismo CIF y lo que hice fue verificar más o menos un poco el ámbito en el que se mueven. Y este muchacho, además, el que hablamos, el nerd de anteojos, ya había tenido varias incursiones, porque lo hemos cazado, lo hemos pinzado un par de veces entrando en el canal de Cero Engaños. Es decir, sabemos que nos sigue. De hecho, no te voy a decir más, me tiene a mí bloqueado en el Telegram, Ah, a mi bien, perfil de Telegram. Sí, bien. esto va. Entonces, bueno, que tampoco le doy mayor importancia. Quiere decir que algo estamos haciendo bien. La movida es Sí, esa, sí, que sí. vemos el vídeo este, que me enrollo con una persiana, me parezco a Dolby. Me veo el vídeo, y digo, hostia, date, esto lo tenemos que poner en su sitio, lo tenemos que ubicar. Yo en ese momento no me había planteado ni comprar figuras, pues no sabía ni lo que valía, cuidado. Pero sí que es cierto que me pongo un poquito a investigar la web y me doy cuenta de que no hay ningún dato de contacto. Y eso a mí me araña las sienes, me araña mis entrañas, no sabes cuánto. Me Lógico, toca mucho las lógico. narices. Sí. Porque yo necesito saber con quién estoy tratando. O sea, necesito saber quién es el que me está vendiendo las cosas. La relación contractual tiene que tener dos identificados. Y yo, a la hora de comprar, voy a dar mis datos, como es lógico. Sí. Pues espero tener los datos de la persona que me está vendiendo a mí el tema. Entonces, me di cuenta que la web no había ningún tipo de dato y que solamente vendía a través de Amazon. Y a través de Amazon sí había datos, porque Amazon debe exigir que se Sí, pongan los datos. sí, 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 sí. Ya vimos ahí que efectivamente eran auriculares de un molde OEM, porque Sí. ya tenemos la experiencia del caso, no sé si tú lo llegaste a ver, si lo conociste, el caso de la empresa D-Flow. No. Que no te suena de nada el Bueno, tema y tal. de la empresa D-Flow, del Morganson, ¿puede ser? Sí, 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 sí. En el aire, no he tenido tiempo de investigar. Fue chungo. Yo te voy a hacer un resumen muy injusto porque la falta de datos es una injusticia para lo que es el caso, porque realmente los datos a los que nosotros podemos tener acceso, Morganson era una persona, nosotros somos otra. Sí. Eso es importante diferenciarlo.
Pero sí que es cierto que personalmente yo he tenido algo de contacto con Morganson. Y yo ese caso lo viví un poco de refilón, porque fue cuando yo empecé a entrar un poco más en el mundillo y fue una de las cosas que más me animó también un poco a entrar, a decir, hostia, vamos a destapar este tipo de cosas. Los de Flow eran una empresa que montaron un par de chavales, una pareja, del sur de España, no vamos a entrar en más detalle. Y era una pareja que se había ido a vivir, por lo que cuenta en su canal. Todos estos son datos. Yo te voy a decir datos que son de dominio público, que son verdad o mentira, no entro a valorar. Supuestamente estos chavales se fueron, esta chavala se fueron a China, pues un poco a buscar su vida. Y según indican, te lo resumo mucho. Y una vez allí pudieron verificar un poco cómo funciona toda la historia esta, toda la jugada y tal. En resumida, lo que hicieron fue coger un molde OEM de unos auriculares inalámbricos y lo modificaron con cuatro chorradillas, batería un poquito más grande. Bueno, la cosa es que respetase la certificación CE. Por lo visto, la respetaba. Yo eso no lo sé. Hizo varios vídeos el muchacho y tal, diciendo que, claro, él al principio vendía los auriculares como que eran de diseño suyo. O yo lo entendí así, me puedo estar equivocando, pero yo entendí que la venta era de diseño suyo. Y lo repartió, porque el chaval tenía un canal de YouTube un poquito como de éxito, como rollo un trailer nerd, cosas así, de ese nivel de suscriptores. Y empezó a distribuirlos y tal. Ya cuando empezaron las primeras voces críticas de la gente, los suscriptores de los demás, de, oye, que igual no son tan buenos como decís, que igual aquí hay un poco de tal, un poco de cual. Y alguien X descubrió que eran exactamente iguales que unos auriculares que se vendían por Amazon, porque estos costaban 50 pavos. Que si por lo que sea ponías un código de descuento, no sé qué mierda, pues te bajaba algo. No me acuerdo si eran 25 euros o 20 euros o algo así. La cosa era que eran bastante más caros que los que había por AliExpress y demás. Pero digamos que rascando un poquito con AliExpress y con Amazon y demás, se descubrió otros auriculares que eran exactamente iguales. Variaban cuatro pijadas, pero es que incluso los alfileres de enganchar la diadema con los propios altavoces eran iguales, o sea, todo igual. Una empresa española, creo que se llamaba NGS, te lo voy a confirmar ahora mismito. Creo que se llamaba NGS, la empresa, que es un fabricante de gadgets. No sé si te suena, La he creo que visto se por llama ahí. Sí, la he NGS. visto por ahí, la he visto por ahí. Al 12 de libras como tiene. Bueno, la movida es que esta empresa, que es que, si no recuerdo mal, me puedo estar equivocando, insisto, que este dato te lo doy de memoria, estaba afincada en San Sebastián. Y hubo un poco de polémica y tal en Twitter, qué pasó con esto, bla, 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 y salió NGS a decir, mira, yo no sabemos de dónde salen los otros auriculares los demás. Nosotros sabemos que los nuestros sí que son diseño nuestro y lo hemos mandado a fabricar a una fábrica de China. No hemos cogido un molde OEM. Nosotros hemos hecho el molde OEM y lo hemos mandado y lo podemos demostrar con documentación. Y ahí explotó todo el tema, porque claro, iban todos a saco por Morganson, porque Morganson empezó a sacar que no estaba la certificación CE en el sitio en el que tenían que estar, etcétera, etcétera, etcétera. En resumidas, que me estoy enrollando de nuevo, este muchacho lo que hizo fue un modelo de negocio totalmente legal, que es traerse auriculares modificados de una fábrica, un molde OEM de China. Pero digamos que se le dio la imagen de entrepreneur, de mira este chaval, que ha atrevido, que ha montado su empresa, bla, 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 bla. Y eso le da un poquito como de respaldo para poder hinchar el precio de la manera que quisiera. Y lo Entiendo. único que se dijo fue de, mira que estos son unos auriculares del Express que valen 9 euros o 8 euros, y este muchacho por ponerle las escobillas, las espumillas de no sé qué, data, lo ha multiplicado por 5 el precio. Cuidado que tal. Se montó polémica. Pues esto es lo mismo. Esto es lo mismo de una empresa que no sabemos quiénes son, que había cogido un molde chino de unos auriculares de cable. Pues yo entiendo lo que habíamos hablado, 80 céntimos, 90 céntimos, un euro si me apuras. Yo cuando lo de Flow estuve intentando enterarme un poquito de cómo era la jugada, de lo de fabricar en China, traer la importación, los permisos que hacían falta, las autoridades que eran competentes en ello y tal, tal, tal. Ahora mismo yo me encuentro en condiciones, yo creo, de decir que esos auriculares no valen más de 1,5 euros. El coste, cuidado. Más todo lo que venga detrás, pero el coste son 1,5 euros. La Y me los están cuestión, vendiendo por 13. Cuidado, que hablamos de multiplicar por 10 el valor de casi por 10, ¿eh? perdón, el claro. Sí. El tema es el siguiente. A ver, yo creo que es aún peor que aún peor de cómo lo pintas, porque estamos hablando de que si yo soy capaz de comprarme esos auriculares, vamos a decir, vamos a ser exageradamente generosos, 2 euros, ¿vale? Si por 2 euros me los tengo puestos en casa, ¿vale? Dentro de un mes, dentro de 15 días por AliExpress,
el precio de coste será mucho menor. Pero bueno, a ver, que independientemente de eso, yo entiendo que es un, o sea, que el modelo de negocio requiere de margen. O sea, eso lo tengo clarísimo. Pero sigue con los lujos, por favor. Sí. Yo, aquí entra a jugar lo que nosotros hemos predicado toda la vida, desde el inicio de Cero Engaños, todavía, a ver, que ya me he pasado, desde que empezamos. No estamos en desacuerdo con que la gente gane dinero con esto, porque realmente esto es un negocio como cualquier otro. Sí. Y no tenemos duda de que ni Deflow ni la otra empresa no se hayan cubierto las espaldas a nivel legal. Es decir, Ya. habrán cogido, se habrán buscado la vida, etcétera, etcétera, que es lo suyo, es lo realmente legal. Pero sí que es cierto que nosotros, esto es una opinión muy subjetiva de cada uno y a cada uno que haga lo que quiera con ella, pero entendemos que si le vas a multiplicar por 5 el precio y de ahí en adelante, has de incluirle algún tipo de valor añadido al producto, no solamente ponerle una funda. Has Sí. de ponerle un valor añadido como por ejemplo una garantía, algo que haga que ese producto valga el sobrecoste que tú le estás poniendo. Te compro que el acelerar su puesta en tu casa en un 300% me lo invento, o sea, que en vez de tardarte, porque últimamente yo no sé nada, pero que te pasa que en 15 días lo tienes en casa. Ya. Y con Amazon, pues bueno, tarda un día, vale. Esa aceleración entiendo que tiene un precio, vale. Pero 5 veces su valor. Entonces, para poder pedir eso, yo creo que tienes que dar algo a cambio y no en la distribución desde Europa. Porque eso ya no es mi problema, disculpa. O sea, yo estoy comprando algo. Yo también, si quiero traérmelo por DHL, los auriculares de AliExpress, me los puedo traer por DHL y pagar no sé cuánto dinero es, pero vamos. Quiero decir, pero sería para uno. Sin Sí. embargo, para traerte un contenedor de China, el sobrecoste se reparte. Y créeme, este tipo de mundillo te pones muy de acuerdo con la gente y vas buscando un poco la manera de ahorrar costes y al final acabas ahorrando y no multiplicas por 5 el coste, tío, no, 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 no. Ya. Tienes que dar algún tipo de servicio. Dicho ello, hay algo que no habíamos vuelto a hablar o no recuerdo si lo hablé contigo o no, y es que posteriormente de que yo devolví, o sea, porque me tengo que remitir a la historia, me llegan los auriculares, yo veo que la caja está un poquito desgastada, digo, date. Espérate, espérate. Que sí que es cierto que la empresa tiene 2 años, pero esto huele raro. Y yo, incluso en el mismo trabajo, entrando en el coche, porque tuve que ir a la puerta del trabajo a buscar esto, estaba fuera y me llamó el de Amazon, oye, que tengo aquí un paquete. Y fui cagando merdas porque estaba al lado. Dentro del mismo coche, cogí y me puse a grabar con el móvil y grabé el unboxing de los auriculares y estaban usados. Estaban usados, el precinto de plástico de agarre del cable estaba soltado, estaba mal. Había un pelo en uno de los auriculares de Foam, Sí, etcétera, etcétera. me acuerdo de eso, sí. Entonces, dicho esto, ya me lié, no me acuerdo por qué estaba hablando. La cosa es que yo cogí todo este material. Ah, vale, ya me acuerdo por qué. Yo cogí todo este material y yo lo que he hecho ha sido coger directamente, sin poner reseña en Amazon, precisamente para no levantar la perdiz, Sí. digo, a ver qué hacen. Y cogí y los devolví a Amazon, obviamente. Llamé a Amazon, me cagué un poco en la familia viva, muerta y por nacer del señor Bezos y le dije, Sí. oiga, me parece lamentable que en plena pandemia a nivel mundial, con la cantidad de muertos que está habiendo, yo no sé dónde vienen estos auriculares, pero están utilizados. Y yo no sé si esto tiene, yo no sé si el anterior propietario era un positivo asintomático. Entenderán que no me los quiera quedar y que exija que se retiren de circulación estos auriculares, por lo menos hasta que se higienicen, para que no vengan con un pelo de nuevo al tercer, cuarto, quinto comprador que tenga, porque no sabemos ni siquiera si eso era de una persona Sí. o que esa persona lo había robado a otra y otra a otra y otra a mí, Sí, 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 o sí, yo no sí, sé sí. cuántas personas había de por medio. Sí. Entonces, después de todo eso, al día siguiente recibí un correo de la empresa, al día siguiente o los 2 días de devolverlo. Creo que esto fue el martes o el miércoles y sí, el miércoles parece que lo devolví y el jueves recibí un correo de la Esta empresa de los auriculares. no me la sé. O sea, la del mail de la empresa no me la sé. Pues te explico. Cuéntame. Recibo un mail de la empresa. Diciéndome que son una startup joven, que están muy implicados Ya. con el tema de la atención al cliente, que bueno, que entienden que sus productos son de una calidad acorde al precio que cuesta y tal, resumida, vaya. Y que por favor, que si le puedo contar qué es lo que ha pasado, que motive la devolución de los auriculares en tan corto periodo de tiempo. Porque no pasó ni una semana desde que me Sí. llegaron. Claro, nos pilló un festivo entre medias y tal, y yo también tengo cosas que hacer, entonces no Sí, me dio sí, tiempo a sí. hacerlo antes. La cosa es que les contesto porque me pone, esto es un mensaje de Amazon que dice, este vendedor te dice esto, si contestas a este correo, le llega a él.
perfecto, pues contesto al correo y le adjunto las fotos del pelo y las fotos de tal. Sí, y sí. les indico, mira, no tengo nada contra vosotros, había accedido a estos auriculares por una review de alguien a quien creo que habéis pagado para que hable bien, quería verificar si esto es así, que no es así, y los he devuelto porque me han venido utilizados. Vuestra cadena de distribución logística, entiendo que sea Amazon, entiendo que estaréis pagando un precio por esto, pues le pedís explicaciones de por qué me ha llegado utilizado. Si no me hubiese llegado utilizado, no los hubiera devuelto. Me los hubiera quedado, me los hubiera comido con patatas, porque entiendo que es así. Precisamente porque entiendo que tal y como están las cosas a día de hoy, no está para andar devolviendo objetos que vayan introducidos en tu cuerpo. Sí, sí, es así, sí, sí. Esto es una cosa mía, llamadme lo que queráis, pero para mí esto es así. Entonces le redacté un pequeño correo indicándole esto. Y lo más cojonudo de todo, que le tengo que contestar el correo y seguramente después de esta conversación lo conteste, porque estoy buscando las palabras para decirlo. Ellos me contestaron el correo indicándome que lo sentían muchísimo, que por supuesto que iban a interpelar a Amazon para que lo retirase, bla, bla, o sea, lo esperable. Sí. Pero al final, bueno, es que te lo voy a leer, porque es que si lo tienes por ahí también. No tiene gracia, no tiene gracia si no, a ver, a si ver. No encuentro el correo, Ludos. Actualizar desde vendedor ID, pa. No he podido en contacto poner con nosotros. Vale. Hola, tal. Te escribo acerca del producto de Ludos que has comprado. Parece que no te ha gustado, lo sentimos mucho. Lamentamos que este producto que te envió a Amazon. Aquí un tocho de líneas y tal. Sí. Y al final de todo viene a marcar. Siempre escuchamos las opiniones de nuestros clientes y queremos compensarte por ello. Somos una pequeña empresa que se esfuerza de ello en mejorar la calidad de sus productos y cumplir las necesidades de sus clientes. Y aquí viene la línea clave, que la han puesto aparte en un renglón totalmente independiente. Sí. Un tal Enrico. Vale. Si te parece bien, coma, nos gustaría ofrecerte gratis unos nuevos auriculares. Vale. Entonces, como no habéis conseguido que el de la publicidad me la meta doblada y yo devuelva los auriculares, me los ofrecí gratis para luego hacer palanca para que yo ponga una reseña buena en Amazon. Correcto. ¿No? Correcto. Correcto. Sí, sí, sí. Pues le voy a contestar amablemente que se los puede meter por el orto. Porque porque está claro que la calidad del producto es la que es. Y lo dije en mi vídeo en el que hice yo, para hacer engaños, de he limpiado el foam con alcohol, porque lo he tenido metido en un poquito de alcohol. Sí. Las dos esponjitas y le di con un pañuelito húmedo en alcohol por alrededor de los auriculares y demás. Es decir, me cubrí las espaldas de cara a una posible infección. Sí. Y lo que hice fue coger y probar los auriculares yo. No sé si a ti te pasó. Entiendo que debe de ser un defecto de fábrica o que fuera la motivación de que los otros lo devolvieran, pero mi auricular izquierdo, cuando yo le ponía pues casi a la mitad del volumen del móvil, me vibraba mogollón y me molestaba en la oreja. Sí, no fue, bueno, uno de los múltiples defectos, a ver, el vídeo que hice en YouTube no, me echó la bronca uno de los compas de Super Audio, porque me dijo, coño, explica los graves, los agudos, ¿no? Explica, claro, el campo estéreo. Digo, ¿qué cojones, sí, te voy a explicar yo de aquí? Sí, claro, digo, ¿qué coño campo estéreo, tío? Esto es una puta mierda, ¿no? Bueno, en fin, imagínate el tema. Entonces, vibrar no. Lo que sí noté es que en el izquierdo, no, en el derecho, cuando le subía un pelín los graves, porque claro, no tiene grave, ni agudo, ni medio, ni polla, ni milagre, cuando lo subió un poco, ¿vale? No es que vibrara, es que restallaba, o sea, es decir, como si estuvieran petados, como si estuvieran rotos. O distorsionaba, vaya, que... Distorsionaba, sí, eso es, ¿vale? Pero no distorsión por exceso de potencia, sino como si estuvieran mal montados, ¿sabes? Una cosa muy rara. Claro. Ya está, ahí me los quité y vamos, hice el vídeo ahí en casa, encima del teclado, como aquí dice, me va por culo. Pero vamos, sí, pues un defecto, pues dos. Vale, de acuerdo, está bien. Continúa. Sí que es normal, si realmente yo soy una persona muy comprensiva en este sentido, en este ámbito, y entiendo que si efectivamente tú fabricas 1000 auriculares, hay una profesión que vaya a salir mal, si yo lo entiendo. Si es lo normal, esto es de sentido común. Pero este tipo de productos ayuda a que la proporción no sea de 2 sobre 1000, sino de que sea de mucho sobre 1000. Pues si ya la cadena de montaje ya basa su funcionamiento sobre poca calidad,
Pues obviamente cuando te llegue a ti, pues ¿qué te va a tener? No, no, No sé si me claro. explico. Sí. Sí. Entonces, yo diría nada, es que ya digo que no se me ocurriría el plantearme publicitar esto por mucho, por lo que hablamos en el vídeo, no tienes por qué aceptar todas las publicidades que te propongan. Claro. Mira, yo para esto, Bonus TV, que es una persona que admiro un montón, lo tiene claro. Es decir, él incluso, yo he llegado a ver vídeos de él que decía lo que le habían pagado por la publicidad. Claro. Y decía, a ver, este tipo de empresas lo que buscan no es que hables bien, lo que buscan es que les difundas el nombre, ya está. Sí. Y aquí, digamos, la persona que hizo el vídeo que yo te pasé a ti, Sí. creo que el error no es el publicitar, el error es hablar bien de sus auriculares. Lo Claro, que habla. claro, 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 claro. Ese es el quid, perdóname, perdóname, claro. Sí, dale, dale. Claro, es que ese es el quid. Vamos a ver, si tú puedes publicitar una mierda, pinchar un palo, o sea, es que. A ver, a nivel, de verdad, a nivel sonoro hay cosas absolutamente lamentables que cuestan 400 pavos, créeme. Sí, Pero, sí, sí. ¿qué es lo que ocurre? Bueno, un producto sale malo, no sale como espera, ¿vale? Pues dentro del ámbito profesional, digo profesional, pues eso, de gente, ¿no?, que se deja una pasta y tal. O profesional de profesión, ¿vale? Que necesita esos auriculares para monitorizar en directo en un estudio de grabación, ¿vale? Ahí no puedes mentir, no puedes mentir porque te sale un señor de un estudio de grabación y dice, oiga, esto es una mierda, ¿vale? Entonces, no, o sea, me explico, ¿no? O sea, te está metiendo en una Sí, profesión. Es claro, como, claro. claro, es como si en un taxi vendes un coche para taxi, ¿vale? Que se le desmontan las ruedas, ¿vale? Se me dice, no, si el coche es cojonudo, oiga, que se me han desmontado las ruedas y mil tíos más igual. No, no lo puedes ocultar. Ese es el tema. Claro, El tema claro. es que el mosqueo mío, que además que creo que lo reseñé en el vídeo de YouTube, fue, coño, los estás vendiendo como si, además, yo creo que no tiene cojones, porque no tiene cojones a decir suenan bien. Dice suenan decentemente, el cabrón, Claro, ¿vale? claro. Suena Sí, decentemente. de eso hablaremos después. Vale, Sí, vale, vale, dale, vale. Suenan decentemente. Bueno, pues yo ya te digo que no. Sobre todo, y además es que por eso puse la comparativa de los Sony. Pero puse la comparativa de los Sony. A ver, los Sony, yo soy un poco lo que tú. Es decir, yo me dedico a la informática también, ¿vale? O bueno, tú ya no, pero yo sigo en el medio y tal. no. No, ya te veo ya. Entonces, en curros, en mil ámbitos, ¿vale? La gente me preguntaba por sonido porque saben que me encanta, me dejó un pastón, ¿vale? Etcétera, etcétera. Entonces, claro. Yo tenía muy localizados unos Sony que luego encima bajaron a la mitad de precio en Amazon, fue una puta locura, ¿vale? Unos Sony de 12 euros, que suenan magníficamente bien. 12 euros, para 12 euros, entiéndase, no los compares con uno de 200, ¿vale? Entonces, Sí. bueno, pues ya está, pues son honestos, los Sony más humildes, estos, ¿cuánto? 12 pavos, los Ludos, 13. Entonces, por eso cogí unos y luego cogí los otros, es decir, no te dejes engañar por determinadas cosas. Es decir, ahí, ¿sabes? Uno suena, Sí. según dijo este tío, no, suena decente, no suena ni decente, ni bien, ni mal, ni suena. O sea, en fin, no sé, no, un puto asco, ¿vale? Una rata metida en una tubería, ¿sabes? Muriéndose. Entonces, ese fue un poco el tema, eso fue lo que me rayó. Claro. Del vídeo, lo que me hizo reaccionar mal, lo que me hizo reaccionar Sí. mal, y Sí. fue cuando te dije, los compro. Los compro, o sea, ya está, soy así de tarado. Pero si hubiera costado 100 pavos, también los compro. O sea, estoy así de sonado. Estoy así de sonado. Digo, los compro, y dijiste, ah, pues si los compras tú también, coño, toma por culo, toma y toma. Y ahí, ya solamente Claro. esas risas, Claro. solamente por esas risas ya merece la pena. Y cuando, Claro, tío. evidentemente, cuando me los puse en las orejas, pues una mierda. Entonces, bueno, pues continúa, perdona, que me enrollo. No, sí. Pues mira, es que hablando de esto que estás diciendo, aquí es lo que, digamos, una de las motivaciones por las que nace Cero Engaños. Si te das cuenta, si tú ahora vas al vídeo de esta persona que ha promocionado esto, o a cualquier vídeo de cualquier persona que ha promocionado estos auriculares, Sí. o cualquier otra cosa barata, o digamos un poco turbia, Sospechosa, tú sí. te encuentras que los comentarios de la gente son todos maravillosos. Hostia, qué bien, qué de lujo, chico, qué maravilla, Ya. 13 euros, joder, qué bien se oyen, tal. No te encuentras ninguno que dice, oye, esto es una mierda china. Que no te encuentras ninguno así. En serio, que no te encuentras ninguno así.
Estupendo. Aquí es donde entramos a jugar nosotros, disponiendo de un sitio donde puedas ir a cagarte en Dios, con respeto y cariño, Sí, claro, bueno, pero sí. donde puedas cagarte en Dios y poner comentario que sabes que no te lo van a borrar. Es decir, que tú vas a llegar. A ver, una cosa es que, porque tuvimos un problema, que eso ya te contaré más adelante, tuvimos Vale. un problema nosotros con un vídeo que hicimos, digamos, desmontando un poco un youtuber que se dedicaba a rollo MacGyver, a coger coches que estaban hechos mierda, los arreglaba con cuatro perras, mira, está aquí, está ahí, de puta madre, porque esto sale enseguida y a funcionar. Y daba Ya. la sensación de que mi primo Juanito, de 7 años, Ya. con un sitio más o menos normal donde poder trabajar, pues podía arreglar, vamos, rollo, pues eso, como la tele. Vale. Y llevaba a error muchísimas veces. Entonces hicimos un vídeo diciendo, el contenido de este tío está bien, porque no es malo, Sí. pero no os dejéis engañar por la facilidad con la que hace las cosas. ¿Tú Ya. sabes la que nos cayó? ¿Tú sabes la que nos cayó en ese vídeo? O ¿Así? sea, diciéndonos de todo, que sois unos haters, que vais al carro de esto, que intentáis sacar fama con esto, otro y tal, que a nosotros nos la suda, que no tenemos nada monetizado. Sí. De hecho, tenemos el canal adscrito a la AdSense este y no hemos puesto ni un solo vídeo con publicidad por lo mismo, Ya. y no Ya. queremos dinero. Ya. Pero aún así nos cayó la mundial. Y hubo que coger y limitar los comentarios. No, no los buenos, o sea, no dejar los buenos, no. Retirar los comentarios del vídeo. Ya. Que eso es muy diferente a hacer un filtrado de los comentarios que tú quieres poner. Sí, claro. Entonces, volviendo a lo mismo de antes, lo que te decía, ni en este ni en ningún otro vídeo de ninguna otra persona que esté promocionando algo en lo que no crea, vas a encontrar un comentario negativo. Porque todo lo maquillan y lo adornan. Es el famoso sienta bien a la mano de ciertos torpes de ganga. Sí. Es el famoso de. Claro. Es el famoso Sienta bien a cumple la su mano. cometido de la manera decente, de ahí que hablamos, pues eso, Sí. de los teléfonos Android from este asiático Sí. o similares, es lo que te quiero decir. Entonces, nosotros no nacemos con las ganas de tumbar ninguna página, porque realmente lo hemos dicho millones de veces. Ya. Nosotros no queremos tumbar ninguna web, ni ningún canal, ni ningún nada, al contrario. Eso para empezar, que nosotros tenemos claras nuestras limitaciones a nivel de difusión y a todos los niveles. Es decir, somos Sí. cuatro matados, hasta aquí va todo bien. A partir de ahí, nosotros lo que queremos es dar a conocer que hay ciertas prácticas que son de una ética muy dudosa y muy cuestionable, como es esto, como es. Ah, el nerd de anteojos ha incluido un cartelito en el vídeo que pone colaboración con no sé qué. Bueno, Ya. pero no es lo normal, no es lo normal. Nadie dice que ha recibido el producto de manera gratuita y nadie dice que le han pagado por hacer la review. Y esto lo sabemos porque hay youtubers, y nosotros lo hemos demostrado, lo hemos sacado varias veces. Una de las principales fuentes de problemas que tiene nuestro canal es que nos denuncian los vídeos por copyright, a pesar de no tener razón. Y en una de las ocasiones que nos denunciaron el vídeo, no podían hacerlo porque no existían imágenes captadas de otros medios de YouTube, sino que eran de Wallapop. Ajá. Para que te hagas la idea. Y nos denunciaron el vídeo, esta persona en concreto, que sabe quién es y que le tumbamos, por supuesto, la denuncia, nos Sí. denunció el vídeo porque le identificamos de manera inequívoca. ¿Qué quiere decir? Que damos datos de él, cuando lo que Ya. sacamos fue una captura de Wallapop. Ya, entiendo. Una captura de que estaba vendiendo un producto por Wallapop que él mismo en un podcast decía que le había salido como el orto. Concretamente un coche, concretamente un coche. Se Bien. pegó un podcast, no sé si fueron 10 minutos, 15 minutos, rajando. Puf, pues no veas el capó aquí, que se me ha desteñido la pintura, me han dicho que es una mierda, que es porque se me cayó no sé qué felpa de abajo, luego también la ventanilla que se me. No me acuerdo cuáles eran los otros problemas. Eran problemas típicos de un vehículo de esa gama y de esa marca en concreto, porque ahora estoy metido un poco más en el mundillo de los coches Sí. y estoy viendo un poco más de cerca este tipo de cosas. Y la experiencia de todos estos años que llevo con este tipo de coches me dicen que sí, que es que es así, que es que ese tipo de coches de esa marca, de esos modelos, de esos precios, de esas cilindradas, les pasa eso. Y sin embargo, este tío se cascó un podcast rajando a punta pala y se lo encasquetó a alguien por Wallapop. O no, no lo sé. O lo metió a un concesionario, mira, mira, toma, te lo doy a cascarla, ¿sabes? Pero él era un poco por demostrar las dos caras que tiene. Pues nos lo denunció por esto, tío. Y claro, vuelta a lo mismo. Nosotros no podemos hablar lo que nosotros veamos, pero a nosotros sí nos pueden denunciar los vídeos. Ya. Y este nerd de anteojos,
En cierto modo, sabemos que nos sigue y creemos que van por los tiros, porque efectivamente yo, es que ya ves cómo voy, que no tengo tiempo de ponerme a ver el contenido de nadie, Ya, de ya lo sé, ya absolutamente lo nada, sé. es que ya ni siquiera podcast. Ya lo sé, ya lo sé. Ahora yo ya me bebo del contenido que pasa la gente al canal o que me pasa por privado, que me pasan un vídeo, mira, mírate esto. Y el rato que tengo, que voy con el coche al trabajo o lo que sea, me lo pongo de fondo con el YouTube Answer, voy escuchando lo que van diciendo y si en algún momento me salta alguna alarma, pum, como esto de los auriculares, que dije, hostia, qué maravilla. Claro, yo no estaba viendo el vídeo de este tío cuando estaba adquiriendo el contenido, es decir, Ya. yo tenía puesto como un podcast. Y cuando empezó a hablar tantas maravillas, dije, hostia, ¿cuánto valdrán los auriculares, nene? Claro, ¿Cuánto valdrán? claro. Por lo menos 50 o 60 euros mínimo. Sí. Mínimo, 50 o 60 euros mínimo. ¿Qué te voy a contar yo que no sepas ya? ¿Qué te voy a contar yo que no sepas ya? Lo cierto, mira, verás, bueno, yo el tema del sonido, bueno, incluso soy ejecutante de piano, la puta que lo parió. Me ha gustado de siempre, de toda la vida, de toda la vida, desde niveles muy bajitos hasta niveles muy altos. Y lo que estoy descubriendo es lo divertido de este mundillo. Volvemos a lo mismo, siempre puede haber opiniones. Tú puedes venirme y decir, oye, perdona, me suenan mejor los Sennheiser HD 600, ¿vale? Que no los AKG 270, tío, y bla, y blue, y esto no tiene graves. Pues sí, puta tú, puta tú. En fin, yo qué sé, ¿vale? O sea, puede haber diferencia de opiniones. El tema está que en esto hemos confluido tanto, digamos, tu canal como el mío, que es que lo que no sabía es la cantidad de estafadores que hay en esta mierda. Yo me imagino que tanto en esto, y claro, y luego resulta que con los móviles igual, que fue cuando me tocó con el tema de Achocom y la madre que lo parió, ¿no? O sea, no sabía yo que había tantísimo negocio con esto, ¿no? Sinceramente, Claro, no lo sabía. claro. Aquí para enfocar el tema es que hay que cogerlo por un punto muy concreto y es que no hay legislación sobre esto. Es decir, estas personas que a mi juicio no están siendo muy éticas, te digo porque es que ya me han tirado las orejas como 5, 6, 10 veces los abogados por, a ver, el tema de la estafa es muy, muy, muy sensible, hay que tener cuidado con tal. El tema de la gente esta que hace los vídeos así, la problemática está en que no hay una legislación. De hecho, no la hay, no aquí, no la hay en ningún sitio prácticamente. En Reino Unido están empezando a apretar las tuercas con esto, pero de momento ahí se queda el tema. Vale. La entidad que regula que la publicidad se haga sobre una base ética está formada de publicistas y está en el ámbito privado. Se llama autocontrol. Entonces, ¿qué ocurre? Que han puesto al lobo a vigilar las ovejas. Ya. ¿Sabes cuántas sentencias condenatorias hay de autocontrol? Es lo que te decía. Autocontrol emite una sentencia basada en un criterio de personal del ámbito publicitario. Y entonces lo que hacen es que con esa sentencia tú acudes a un juzgado y puedes denunciar que digamos que esa sentencia tiene valor, no te voy a decir de valor pericial, pero tiene un valor. Los jueces suelen hacerle caso. Esto es lo que yo tengo entendido De aquí. tipo, sí, de tipo arbitraje. Algo así, De para tipo que me entiendas. arbitral. Sí. Sí, está Es bien. algo así, es algo Sí. así. Entonces, autocontrol, que ya de por sí es una empresa basada en publicistas, no se Sí. va a tirar piedra a su tejado. Esto así es sencillo. Ya. Es así de sencillo. Te voy a poner un ejemplo. Yo vi un artículo en un medio de comunicación de prensa escrita, local, de una comunidad autónoma en concreto, que no era. Pero bueno, yo lo sigo en Twitter porque suelen hacer artículos bastante majos. Y vi uno en concreto en el que se hacía, digamos, se describía los bonitos valores de una marca y de una tirada en concreto de vino, de una añada en concreto y de una etiqueta en concreto de vino. Entonces era maravilloso. Ah, el sabor, tal, tal. Era una pasada, era un artículo de 40, 50, 60 líneas en Twitter, que Sí. era un enlace en Twitter y ponían, pues eso, el tal. Y yo venga a buscar para arriba y para abajo y decía, hostia, ¿estará patrocinado de alguna manera? Pero que no lo pone. La única manera que tuve de saber si estaba patrocinado o no era que en la línea de la dirección, en la URL, te ibas para arriba, www.elmediocomunicacion.com/branded/vino-tal. Pues está pagado. Es decir, esto es sentido común. Y yo me senté 10 minutitos, en ese momento pues fue antes de verano,
el confinamiento y su puta madre, pues obviamente yo tenía más tiempo. Ahora ya tengo menos, pero en ese momento tenía más tiempo. Me senté chirachana, mira, pues me metí en autocontrol y redacté una atenta denuncia que me costó mis 2, 3 horitas de escribir, indicando los posibles puntos por donde enfocar una posible publicidad encubierta. Sí. Es así de sencillo, una publicidad que no está marcada como tal y que la empresa ha pagado al medio de comunicación por ese artículo. Y insisto, estaba asesorado por alguien que pilota. Lo voy a dejar ahí. Vale. Pues lo mandamos a Autocontrol. Autocontrol nos contestó y vino a decir algo tal que esto es contenido editorial del medio de comunicación. No se puede considerar un artículo como tal. Y entonces no podemos meterle mano, porque nosotros en el contenido editorial no metemos mano, solamente metemos mano en la publicidad expresa. Es decir, la que sale etiquetada como publicidad. Y Vale. dices, ole tú, Ya. ole tú, ole tú. O sea, entonces, ¿para qué estáis? ¿Para qué? No, Para para nada. que. Sí, no, 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 no. Pero es una carta muy bien jugada, piénsalo. Es decir, claro, cojonudo. O sea, pone publicidad en gordo, ¿vale? Lavadoras blancas con doble bombo. Y nada más que tiene uno. Oye, es publicidad engañosa. Bueno, pero es que para eso me hace falta una agencia reguladora, creo yo. O Claro, sea, yo creo claro. que precisamente las agencias reguladoras, lo que acabas de, o sea, decir, la misma conclusión que acabas de decir ahora mismo, coño, es para decir, oiga, que contenido editorial, mis cojones, que es publicidad encubierta. De hecho, no fue en la primera que tiene que, vamos, en teoría no debe aparecer publicidad, vamos, en la primera, en el canal de televisión. Sí, en la uno, sí. No, el A1, vamos, perdón. No hubo problemas de ese tipo. Hubo problemas, ¿verdad? Bueno, de que. Yo sé que al principio sí que hubo movidas por la manera de entender qué era publicidad y qué no, porque ellos supuestamente solamente pueden hacer publicidad de los programas de contenido de producción propia, es decir, Sí. de las series que produce Cadena de Televisión Española, de los programas de Radio Nacional de España, o sea, de programas de contenido. Pero claro, tú te vas a Masterchef y te pongo un ejemplo, Sí, Masterchef, que no no, lo sé, te flipas, pongo un ejemplo que he sí. inventado, y llegan y te dicen, oye, las ollas Express Majefesa son las mejor. Ya. Y te han metido publicidad en medio. Sí, no, Va a ser que no podíais, claro. y te lo has comido, ¿no? Sí, no, estupendo. Claro, es que el destinatario del dinero de eso no es Radio Televisión Española directamente, es una empresa intermediaria que es la productora de Masterchef, me lo invento. Sí. Está ¿Cómo claro. eso todo? Pero Está ese es claro. el principal problema que tenemos, que no hay un organismo que regule eso de verdad. Y nosotros hemos recurrido a varias vías. Porque hemos movido mucho, es lo que decíamos, no podemos empezar a decir todo lo que hemos hecho y todo lo que no. Yo en privado sí te puedo contar, pero Ya, no ya, podemos ya. decirlo porque realmente es muchas cosas, porque yo en su momento sí le dediqué mucho tiempo. Esta plataforma tiene más de un año de Sí. vida ya y yo al principio lo cogí con muchas ganas y Ya. conforme vi que las administraciones tenían el ritmo de trabajo que tenían, me fui empezando a cansar, a cansar, a cansar y a día de hoy ya hemos visto por dónde podemos y por dónde no podemos tirar. Claro. Y podemos ver que efectivamente esta gente que está haciendo los vídeos sin etiquetar la publicidad, a YouTube no le puedes decir nada. No, YouTube A es YouTube no le puedes decir. No, no le puedes decir porque lo que dice, yo gano dinero. A Me da igual. mí déjame en paz. Sí. Claro, sí. Si no estás Sí. conforme, pues oye, tienes una regulación local a nivel de legislación, vete y denuncia. Es Ya, así. ya. Ah, estupendo. Bueno, lo dejamos por aquí, por ahí. ¿Qué te parece? Sí. Habrá más capítulos de esto porque esto Sí. tiene muchísima miga. Venga, etiquetado como capítulo 1, ¿vale? Un capítulo 1. Vale, pues damos un. Conversaciones con. Y el próximo día metes a Dolby que le va a Buah. gustar esto. Sí, no, sí, pero ese mentalmente está peor que yo. Vale, damos un segundito. Venga, paro por aquí. Una, dos, sí. Y...